Welcome Nómadas. Bueno, la verdad es que llevo toda la semana un poco como preocupado o pensando en el futuro, cómo hacer los vídeos de este canal y bueno, pues la verdad es que hay que tomar decisiones. Nos quedan todavía algunos vídeos de contenido un poco más denso, pero ya intentaré hacerlo un poco más ameno porque veo que, bueno, pues no hay interés. Al final esto es para vosotros. Sí que es verdad que yo tengo observado que en YouTube lo que triunfa pues es, bueno, pues esto, ¿no? Análisis de ejercicios y rutinas, ¿no? Y gente enseñándote carne y eso la verdad es que es lo que funciona. Yo no quería ni voy a ir para allí, la verdad. Sí que vamos a hacer análisis de ejercicios, pero desde una perspectiva biomecánica. Y respecto a las rutinas, pues la verdad es que yo aspiro a un sector con menos rutinas y más programas de entrenamiento, que no es lo mismo. Bueno, dicho lo cual, vamos todavía con un vídeo de contenido un poco denso, así que al final veréis que, bueno, pues que intento hacer alguna aplicación un poco más amena. Y nada, pues nos vemos ahora con energía, trabajo y potencia y sus aplicaciones en la biomecánica. Bueno, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Energía, trabajo y potencia. Y a partir de este concepto vamos a ir un poco a algunas aplicaciones al entrenamiento, biomecánicas. No me quiero anticipar, los vídeos de entrenamiento como tal ya vendrán, ¿sí? Primero vamos a hablar de biomecánica, pero es que este tema va a ser muy largo. Y es que es la madre del cordero. Aquí, ¿qué es esto de energía, trabajo y potencia? Pues mira, te lo voy a explicar con un gráfico y la verdad es que creo que se va a entender más o menos en pocos segundos, mucho mejor de lo que te lo ha explicado el profesor de física siempre. Energía es capacidad de realizar un trabajo, ¿sí? Y por eso tienen la misma unidad, porque energía es lo que se puede llegar a hacer y trabajo es realmente lo que se hace. Y potencia es el ritmo de trabajo, es trabajo partido por tiempo. Punto, pelota. Así de fácil es. Con esto nos vamos primero con la energía, pues tipos de energía. Nosotros nos centraremos en mecánica, en energía mecánica, porque estamos en biomecánica, pero a saber que hay más, muchísimos más tipos de energía: electromagnético, termodinámica, química, relativista, cuántica y bioenergética. Sobre el tema de la bioenergética, yo, si recordáis el vídeo de la carga de entrenamiento 2, vídeo espectacular, volveroslo a mirar, ya di yo una disertación, ¿no? de cómo la energía y la potencia mecánica estaban muy relacionadas con la carga externa y la energía y la potencia bioenergética, ¿no? de los sistemas biológicos estaban mucho más relacionados con la carga interna. Y ahí os di unos cálculos, ¿no? Para poder pasar de un tipo de energía a otro, ¿no? Y el balance, lo que se disipaba en forma de calor, etcétera, etcétera. Es, bueno, es un vídeo de la leche. Volveros a mirar. ¿Sí? Chocos o 5, campeón. A lo que vemos, energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Pues la energía cinética más la energía potencial. Es decir, aquel trabajo que un objeto puede hacer gracias a la velocidad que lleva, ¿sí? A la energía cinética que lleva, y aquel trabajo que puede hacer por otros motivos. La energía cinética, como he dicho, depende de la masa y la velocidad, aquí tienes la fórmula, y la energía potencial, a saber, nos vamos a centrar en dos, ¿sí? Que es la energía potencial gravitacional, o por la altura a la que está. O sea, un objeto que está a cierta altura puede caer, tiene la capacidad de caer, y eso tiene la capacidad de transformar, ¿no? Todo eso en una velocidad, ¿no? Y también la energía potencial elástica, que es que un objeto que está deformado tiene la capacidad de volver a su estado inicial, ¿no? ¡Pum! Y por lo tanto de generar que algo se mueva o que él mismo se mueva, ¿sí? De aquí, bueno, pues esto, ¿no? Energía mecánica es energía cinética más energía potencial, y la energía potencial son dos, la gravitacional y la elástica. Vamos a verlo con ejemplos, sí, recupero del vídeo de cinemática, el lanzamiento vertical, aunque sea un poco parabólico, imaginaos lo que es un lanzamiento totalmente hacia arriba, para que no le caiga en la cabeza. Los datos son los mismos del otro vídeo, o sea, repasad el otro vídeo y ya. Este tipo tira la pelota desde 2 metros, sale a una velocidad de 3 metros por segundo, la pelota, vamos a poner que es una pelota pesada, por eso se detiene tan pronto, de 10 kilos. Y llega a una altura de 2,46, ¿sí? Nos vamos a centrar primero en qué energía hay, ¿sí? ¿Qué energía mecánica hay en el punto de lanzamiento? Pues en el punto de lanzamiento hay una energía cinética dada su masa y su velocidad, ¿sí? La calculas un medio por 10 por 3 al cuadrado de velocidad inicial, pues te da 45 julios.
También tiene una energía potencial gravitacional, que es porque está a cierta altura, recordamos que sale desde 2 metros, por lo tanto, masa por gravedad por altura, ¿sí? Y nos da 196 julios, y no tiene energía potencial elástica porque no está deformado. Por lo tanto, 45,196, 241 julios, sin más. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este objeto esté arriba de todo? Arriba de todo está detenido, es velocidad cero. Lo cual, si tiene velocidad cero, no tiene energía cinética, ¿sí? Como no está deformado, no tiene energía potencial elástica y, por tanto, todo lo que tiene es energía potencial gravitacional. Casualmente, cogemos la masa, pues cogemos la gravedad y cogemos la altura, que ya sabíamos de la otra vez que la altura llegaba a 246, multiplicas y te da 241. O sorpresa, es exactamente la misma energía mecánica que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Así puesto, la energía mecánica depende de la energía potencial gravitacional y son 241. A partir de aquí, girando un poco la pregunta, porque ahora ya hemos visto, ¿no?, que la energía siempre va a ser 241, a menos, eso es falso, ¿eh?, a menos que se disipe de alguna manera, pues la energía siempre va a ser 241. Si sabemos que será en 241, en el instante donde está contactando con el suelo, ¿sí?, donde está contactando con el suelo, no tiene altura, no tiene deformación todavía, por tanto, todo es energía cinética, lo cual podemos calcular la velocidad. Si sabemos que 241 van a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la única incógnita que tenemos es la velocidad, por tanto, la velocidad en este caso nos da 6,9 metros por segundo. Es decir, que podemos calcular las cosas al revés. Y ya, si nos ponemos por buscar, ¿no?, y esta pelota, después del contacto, se deforma, no se mueve. Ese es un concepto interesante, ¿eh? Ahora técnicamente no se está moviendo, sino que se está aplastando, se está deformando para luego boing, volver a rebotar. No se mueve y no cambia su altura. Por lo tanto, toda la energía que hay cuando se está deformando es de deformación. Es energía potencial elástica. ¿Sí? Los 241 son todos energía potencial elástica. Pues como sabemos 10 centímetros de desplazamiento, ¿no?, como sabemos que se ha deformado 10 centímetros, imagínate un muelle, pues puedes aislar la K y saber que este material, el que sea, tiene una K de 48.000. Las K son muy grandes normalmente, ¿eh? Ya me encaja. Lo cual, bueno, pues nos da para jugar para un lado o para el otro, ¿sí? Y ya está. ¿Interés para nosotros? Pues la verdad es que relativamente poco. Sí que es interesante saber que las cosas van de un lado para el otro, pero la verdad es que lo más interesante que dije yo respecto a la energía está en el curso de Ciencias del Ejercicio y concretamente en el vídeo que os acabo de recomendar hace un momento. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver el trabajo, ¿sí? Vamos a ver el trabajo. El trabajo tendrá las mismas unidades que la energía, o sea, van a ser julios. También podrían ser calorías, ¿eh? O sea, de hecho, la energía en el cuerpo humano se habla mucho de kilocalorías, ¿eh? Pero bueno, ¿el trabajo mecánico qué es? Es fuerza, es W, work, ¿sí? Es fuerza por desplazamiento, por incremento de X. Y me diréis, no, es fuerza por desplazamiento por coseno de alfa, ¿no? Y bueno, pues sí, si hay alfa, sí, ¿sí? O sorpresa, si la fuerza no está alineada con el movimiento, hay que aplicar el coseno de ese ángulo. ¿Sí? Para que te dé el componente adyacente, ¿sí? No tiene más. Esto, ojo, es cogido de internet, cogido de la Universidad Pontificia Bolivariana. O sea, esto es universidad, ejercicio de universidad, calcular esto, uno por otro, no tiene más, así está el nivel, Vamos a hacerlo nosotros rápido, un objeto que, bueno, pues que se le está, bueno, que se le aplica una fuerza de 80 newtons y que recorre 7 metros, versus un objeto que se le aplica una fuerza de 90 newtons, pero a 20 grados, y recorre 6,5 metros. Pues no tiene más que multiplicar, ¿sí? 80 por 7, 560 julios, 90 por coseno de 20, por 6,5, 550 julios. ¿Sí? El de arriba ha realizado más trabajo, la fuerza de arriba ha realizado más trabajo mecánico que la fuerza de abajo. Ya, así de fácil es. Por aprovechar el problema anterior, pues bueno, pues ¿qué trabajo ha hecho la fuerza de gravedad para detener este balón, ¿no? Desde que sale hasta que lo detiene arriba de todo, ¿qué trabajo ha hecho esta fuerza de gravedad? Pues si os acordáis de los cálculos anteriores, la energía cinética inicial cuando sale el balón, ¿sí?, desde estos 2 metros, era 45 julios, ¿sí?, lo habíamos calculado antes, un medio por la masa, 10 kilos por la velocidad al cuadrado, por 3 al cuadrado, daba 45. La energía cinética al final
es cero, lo cual la fuerza de la gravedad ha hecho un trabajo de 45 con menos 45, ¿sí? Ha restado estos 45. A partir de aquí, si quieres, me puedes decir, hombre, pues yo sabiendo el desplazamiento, han habido 0,46 metros, y sabiendo este trabajo, pues puedo aislar y saber qué fuerza se ha aplicado. Pues aíslas y al final te da, que es 45 partido por 0,46, 98 newtons. ¡Oh, sorpresa! La fuerza de la gravedad realmente es el peso, ¿sí? Por definición, ¿sí? La fuerza de la gravedad es el peso. ¿Y el peso qué es? Es masa por gravedad. 10 por 9,8, 98 newtons. Lo cual simplemente es una demostración de que todo encaja, ¿sí? Sí, si todo se conserva, todo encaja. Como digo, todo no se encaja perfectamente porque se va disipando en forma de calor, con el rozamiento con el aire, cuando impacta con el suelo, con el calor que genera en el suelo, el ruido, todo eso son cosas que se disipan y se dispersan, ¿sí? Pero bueno, a priori, pues a nivel teórico sí que se puede calcular todo lo que tú quieras. Y por último, la potencia mecánica, ¿eh? Estamos hablando de potencia mecánica. ¿La potencia mecánica qué es? Ya lo he dicho al principio, es trabajo partido por tiempo, ¿sí? Trabajo partido por incremento de tiempo. Y se expresa en watts, o también podría expresarse en julio por segundo. No confundir, porque es un poco lioso, que la letra W de watts es la misma letra que el trabajo, lo cual, y está muy relacionado el trabajo con la potencia, lo cual a veces genera confusión esta W. Hay que saber si esta W se está refiriendo a trabajo o se está refiriendo a una unidad. Ese es lo más... mira tú, es lo que tiene, ¿sí? Llamarse batch, mira, es lo que hubo, ¿sí? Por aprovechar el problema anterior, pues ese objeto, ¿no?, que de 80 newton, 7 metros, que tenía un trabajo de 560, y el otro, que tenía un trabajo de 550, pero yo te digo, ah, pero eso es que 7 metros se han recorrido en 12 segundos, y en cambio estos 6 metros y medio se han recorrido solo en 11 segundos. ¿Cuál de los dos ha realizado más más potencia? Más trabajo, y lo sabíamos, el de arriba. Pues ahora, al dividir por el tiempo, por 12 y por 11 respectivamente, nos da que el de arriba tiene 47 vatios y el de abajo ha realizado una potencia, ha trabajado una potencia de 50 vatios. Lo cual, este de aquí abajo, pese a haber realizado menos trabajo, ha realizado más potencia. ¿Cuál? Bueno, están relacionados, pero bueno, hay que dividir por el tiempo, ¿sí? Es la gran cuestión. Y ahora muchos me diréis, no, Robert, pero es que he escuchado que la potencia es fuerza por velocidad. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, se puede expresar así. Ahora lo veremos. De hecho, técnicamente, la potencia instantánea se dice que es fuerza por velocidad. Pero ¿de dónde sale esto de fuerza por velocidad? Es muy fácil, ¿eh? Si la potencia es trabajo partido por incremento de tiempo y el trabajo es fuerza por desplazamiento, pues potencia es fuerza por desplazamiento partido por incremento de tiempo. Desplazamiento partido por incremento de tiempo es velocidad, lo cual nos queda que potencia puede expresarse como fuerza por velocidad. De hecho, potencia instantánea es fuerza por velocidad. Igual, sí, fuerza por velocidad son, aunque conceptualmente es realizar un trabajo en poco tiempo, entre comillas, ¿no? O sea, es la relación trabajo-tiempo, también puede ser fuerza por velocidad. Es aquello que os decía, ¿no? Que matemáticamente se puede. Pues sí, matemáticamente se puede expresar así. Pero conceptualmente es trabajo partido por tiempo. A partir de aquí, intento ir rápido, a partir de aquí, ¿cómo nos puede interesar esto? Pues bueno, pues a nivel de entrenamiento y biomecánica, porque la biomecánica y yo no la separo del entrenamiento, está el concepto de potencia y está el concepto de explosividad. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pues casi, pero no. Potencia implica desplazamiento, ¿sí? El trabajo implica un desplazamiento, ¿sí? Por tanto, implica una velocidad, ¿sí? Fuerza por velocidad, trabajo partido por tiempo, ambas implican que hay un desplazamiento. Explosividad no, no implica desplazamiento, no implica velocidad. Lo que atiende es a la fuerza, eso. Fuerza partido por tiempo, entre comillas, ¿sí? Y lo otro es trabajo partido por tiempo. No es lo mismo, pero casi, pero no es lo mismo. Ejemplo. Un ejemplo muy tonto, y luego veremos otro ejemplo un poco más gráfico. Un ejemplo muy tonto. Si yo intento levantar algo que es inamovible, ¿sí? Una caja de 1000 kilos, y lo intento levantar, realmente intento levantarlo, no lo voy a mover, por tanto no hay potencia, no hay desplazamiento, no hay potencia, no hay velocidad, no hay potencia, pero sí puede haber, bueno, ha habido explosividad. O sea, yo he tenido un ritmo de producción de fuerza, ¿sí? Es más, en biomecánica normalmente la explosividad se estudia en situaciones isométricas, en situaciones donde no hay desplazamiento. De hecho, porque realmente es cuando se da la explosividad máxima. Esto es algo un poco extraño de entender, pero
yo necesito, para poder sacar la explosividad máxima, necesito que la carga no la venza, ¿sí? Entonces, es cuando puedo aplicar los máximos newtons por unidad de tiempo. De hecho, vamos a hablar las cosas bien, vamos a decir las cosas bien. Explosividad, técnicamente, se llama RFD, Rate of Force Development, ¿sí? Ratio de desarrollo de fuerza, índice de desarrollo de fuerza. Fuerza partido por incremento de tiempo. A nivel gráfico, en una gráfica fuerza-tiempo, ¿dónde? Son dos ejemplos. Dos repeticiones concéntricas, pero del mismo recorrido, imagínate, ¿no? Curl de bíceps de abajo a arriba, ¿sí? Que logran, esto es un caso hipotético, ¿eh? Que logran el mismo pico de fuerza. Pues bien, estas dos repeticiones diferentes, ¿no? Estas dos expresiones de fuerza-tiempo diferentes, pues, por ejemplo, la roja tiene mayor potencia porque termina antes. Como el recorrido es el mismo, ¿sí? Al terminar antes, seguro que tiene más potencia, ¿sí? Eso que tiene. Y la lila es la que tiene más explosividad, porque tiene una pendiente más pronunciada. Esto, bueno, conceptualmente son diferentes, pero normalmente van muy, muy vinculadas. Sí, lo cual, eso es un ejemplo muy exagerado para que no diese lo mismo, pero normalmente cuando tú intentas un trabajo de explosividad se manifiesta muchísima potencia, y cuando tú intentas un trabajo de realizar un trabajo en el mínimo tiempo posible, normalmente somos bastante explosivos. Pero insisto, que técnicamente no tiene por qué ser así. O sea, si tú eres fluido, puedes ser muy potente y no tan explosivo. Esto podría pasar. Pero bueno, que lo sepáis, que normalmente ya se suele aplicar como sinónimo. Yo soy un poco crítico de usarlos como sinónimos, porque técnicamente no son sinónimos. Vamos a ver primero cositas del RFD, muy rápido. Bueno, pues el primer hándicap para medir el RFD es que necesitas un sensor de fuerzas. Necesitas, recordad los vídeos anteriores donde había un gráfico de fuerzas mientras yo hacía unos ejercicios o hacía unas sentadillas y tal, pues necesitas algún dispositivo que mida fuerza. Y eso, bueno, pues no todo el mundo lo tiene, ¿sí? El RFD, antes hablábamos de unos gradientes de fuerza. Hoy ya no se habla de esto, ¿eh? O sea, esto, bueno, no sé por qué, pero ha pasado bastante a la historia. Y eran muy interesantes, a mí me parecían muy interesantes, ¿sí? Había como tres gradientes de fuerza. Tú imagínate un deadlift, ¿no? Un peso muerto, donde hay una carga a vencer, ¿no? Pues desde que yo empiezo a aplicar fuerza hasta que yo venzo la carga y empiezo a mover, ¿sí? Esto es la gradiente Q, ¿sí? La fuerza explosiva inicial. Desde ese momento hasta el pico máximo de fuerzas, si es que no se daba en ese instante, que podría ser, pero si no se daba en ese instante, sino que el pico máximo de fuerza se daba después, de ese instante al pico máximo de fuerza, era el gradiente G, o fuerza explosiva de aceleración. Y de principio a fin, hasta el pico máximo de fuerza, ¿eh? Era el gradiente explosivo máximo, ¿sí? Era el gradiente J, perdón. O sea, lo que llamábamos fuerza explosiva máxima. Hay más conceptos de fuerza explosiva, fuerza elástico-explosiva, fuerza elástico-explosivo-reactiva, que ya lo explicaremos más adelante, ¿sí? Porque si no el vídeo se hace muy, muy largo. Pero bueno, esto estaba así. Lo que pasa es que hoy día se ha resumido todo en un valor, RFD, y ya. Independientemente de si hay una carga a vencer o sea una carga invencible, ¿no? Que no se pueda vencer, en una gráfica fuerza-tiempo se toman, bueno, desde que tú empiezas a hacer fuerza hasta el pico máximo de fuerza, se quitan unos tramos al principio y al final, porque son tramos de allanamiento, de aplanamiento, son tramos de muchas veces hay artefactos y tal, se quitan, algunos investigadores quitan el 10% por arriba y por abajo y otros investigadores quitan hasta el 20%, eso es, bueno, pues simplemente que tú sepas cuánto lo tienes que citar, y lo que te queda, pues haces el incremento de fuerza partido por el incremento de tiempo, ¿sí? Haces la pendiente, y esa pendiente es el rate of force development, esa pendiente es el RFD. Problemillas de esto, que tienes que medir fuerza realmente, y medir fuerza realmente en algunos ejercicios es complejo, ¿sí? Hay dinamómetros hoy día relativamente baratos, pero bueno, pero si vas a mover cargas libres y tal, necesitarías una plataforma de fuerzas, y eso es muy caro, pero que muy caro. En cambio, medir potencia es mucho más sencillo, aunque sí que necesitas medir velocidad, pero es mucho más sencillo, ¿sí?
Primero hago una aproximación teórica. Hay una relación, hay un perfil, antes llamábamos curva, pero bueno, hemos visto que quizá no es una curva. Hay un perfil de fuerza-velocidad. ¿Qué significa esto? Pues que si tú intentas levantar algo que para ti es muy muy pesado, pues lo vas a levantar muy lento, y si levantas algo que para ti es muy muy liviano, lo puedes e intentas hacerlo lo más rápido posible, lo vas a hacer realmente muy muy rápido, ¿sí? Y esta es una relación inversa, y ya. La discusión si es recta o curva me importa un comino. Es un perfil y ya está, porque hemos visto que cada persona es diferente y que cada ejercicio es diferente, lo cual esa discusión es absolutamente estéril de si esto es una recta o es una curva, ¿sí? Fin. Pero de aquí, ¿qué pasaba? Que si yo multiplico esos valores, si yo genero otro eje, ¿no? Que es el de potencia, ¿no? Y ahora plasmo potencia-velocidad, por tanto, estoy multiplicando los valores que ya tenía de fuerza por velocidad y los estoy poniendo en este nuevo eje, ¿sí? Pues una relación así se convierte en un gráfico en forma de U invertida, de montañita, ¿sí? Esto tradicionalmente me servía para identificar el dónde se producía el pico máximo de potencia y trazando, ¿no? Proyectando sobre los ejes negros, ¿no? Sobre los ejes de fuerza y de velocidad, podía hallar a qué velocidad se me da el pico máximo de potencia y, por tanto, a qué resistencia, a qué fuerza, ¿no? Le corresponde ese pico máximo de potencia. Yo soy un poco crítico con esto, ya insistiré cuando lleguemos al entrenamiento, porque yo lo que considero es que, bueno, que tú tienes que fiar más por tu deporte, ¿sí? Si las exigencias de tu deporte exigen unas velocidades, pues lo lógico sea entrenar a esas que a esas velocidades puedas manifestar mucha fuerza. Y al revés, si tu deporte tiene unas exigencias más o menos marcadas de fuerza, pues la idea es que a esos rangos de fuerza tú seas capaz de manifestar mucha velocidad. Y no obsesionarse siempre con entrenar en el pico máximo de potencia, que, bueno, pues que es interesante en algunos momentos de la temporada, pero en otros hay que ir a la especificidad. Opinión personal. Vamos a ver un ejemplo. Sí, imaginaos que el tema de la fuerza, pues ya no lo pongo en Newton, sino lo pongo en porcentaje de la repetición máxima, del peso máximo que yo puedo levantar. Ya sé que esto no lo he explicado todavía, ya se explicará, pero bueno, los que sepáis un poco de qué va, muchos ejercicios nosotros sabemos qué carga podríamos llegar a levantar, o el objetivo es saber qué carga podríamos llegar a levantar. Y lo que, para no tenerlo que probar, muchas veces lo que se hace es buscar por métodos indirectos. Pues eso es una aplicación con este sistema de medición de la velocidad, de cómo medir esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros esta curva, esta recta, este perfil, ¿sí? Conocemos el medio, porque es individual, ¿eh? Pero conocemos el medio, el perfil medio, en muchísimos ejercicios. Aquí tenéis una tabla. Creo que esta tabla la saqué de una publicación de Felipe Isidro, me perdonará, pero no me acuerdo. Bueno, creo que fue de él. Sabemos la relación en varios ejercicios, ¿no? Esta curva. Sabemos exactamente esta curva cómo funciona. Entonces, ¿cómo? Un ejemplo. Pues mira, vamos a poner, por ejemplo, el squat, que es la segunda fila. Imagínate que yo hago una sentadilla, bueno, es un poco liviana, pero bueno, da igual. Imagínate que yo hago una sentadilla con 80 kilos, ¿sí? Y la intento manifestar lo más rápido posible, ¿sí? Y logro 0,72 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mido. ¿Sí? Luego os explicaré cómo. Pues esos 0,72 metros por segundo, subo y me dice esta tabla que eso le corresponde a un 70%. Por tanto, 80 kilos son mi 70% de la repetición máxima. Hago una regla de 3 y ya sé que mi repetición máxima son 114 kilos. La ventaja de esto es que no he tenido que cargarme la espalda 114 kilos. Y la ventaja de esto es, respecto a otras metodologías que ya explicaré en su día, que es que yo tampoco tengo que llegar a hacer muchas, muchas repeticiones para lograr calcular esto, sino que con una sola repetición a un peso cómodo, ¿sí? Si yo puedo levantar 114, 80 es un peso cómodo, con una sola repetición, lo cual no genera fatiga, yo ya sé qué repetición máxima tengo hoy, porque la repetición máxima es variable. Respecto a la pregunta de cómo medir la velocidad, se puede medir de muchísimas maneras. Se puede medir con una cámara, ¿sí? Con una cámara que tú sepas el recorrido. Se puede medir de muchísimas maneras. Hay dispositivos,
Sí, hay no sé si se ve esto. Vale, sí, creo que sí que se ve. Hay dispositivos donde hay un esos son encoders, ¿eh? Ya explicaré en su día cómo funciona. Pero esto, si yo hago una repetición, ¡pac! Ahora me dice 0,94 metros por segundo, ¿sí? Lo cual es una manera muy sencilla de medir la velocidad de una repetición. Ojo, si no tengo esto y tengo una cámara buena de alta velocidad y tengo el espacio calibrado y etcétera, etcétera, podría medirlo de otras maneras. Pero la verdad es que con esos dispositivos van muy, pero que muy bien. En este caso es el Speed for Lifts, que ahora se llama Vitruve, pero bueno, hay otros, han salido otros, Luego, este es de aquí y bueno, la verdad es que está muy bien. Y bueno, que lo sepas, sabes que como siempre, te he dejado en la descripción del vídeo, te he dejado un Excel, aparte de la presentación usada, te he dejado un Excel que te hace todo esto solo. Lo cual, bueno, pues muchas gracias, Robert, ¿sí? Muchas gracias a ti por suscribirte. Y la verdad es que si te interesa esto, pues bueno, pues ya te lo explicaré otro día más adelante cuando lleguemos a entrenamiento, cómo se usan estas cosas, porque la verdad es que es muy, pero que muy interesante. Y bueno, pues como siempre, recuerda que el que no entrena, se desentrena. ¡Chao!